el descuido también y la poca colaboración, ¿no? Uno entiende, porque más allá de lo que pueda llegar a ser un municipio, más allá de lo que pueda llegar a ser el gobierno provincial, uno entiende que también el vecino poco colabora definitivamente, en esas ocasiones, ¿no? Claro, 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 totalmente. ¿En qué zona estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros estamos llegando a la zona en donde se encuentra un motel, a la zona ya prácticamente llegando con la autopista de las Serranías Puntanas. Bien, bien, bien. Bueno, vemos allí un camión, obviamente, trasladando diferentes... Bueno, y vemos, Tommy, policías apostados prácticamente de punto a punto de ingreso y egreso de los principales puntos del barrio, Bueno, sí, en este momento... aquí se están retirando entonces las fuerzas. Otra de las informaciones que tenemos es lo que se busca, por lo menos, es la desarticulación y ya lograr desbaratar en cierta forma estas pequeñas bandas que han integrado grupos delictivos. También hay detenciones de personas con pedido de captura. Es lo que tenemos nosotros hasta este momento y es una información muy importante porque, a ver, se busca dar con esas personas que nunca se presentaron a la justicia, personas con antecedentes penales que nunca fueron a declarar y demás. Entonces, eso también es uno de los objetivos, más allá del hallazgo de armas tumberas, de armas de fabricación tumberas, estupefacientes y demás. Bueno, es un poco también esta info de la que hablábamos que nos estaba llegando antes de volver en para hacer este recorrido, justamente lo que dice Tommy. La idea es desarmar a las personas que han fabricado de manera casera las famosas armas tumberas. Bueno, ni que hablar de la venta de los estupefacientes, venta de drogas en algunos puntos. Y las personas con pedido de captura. Hasta incluso podría llegar a ver. Esto es todo en un hipotético, aunque lo que nos sigue llegando tiene que ver con esto, ¿no? De la posibilidad de que esto ya haya sido de esta manera y que ya en varios puntos haya dado positivo. En la recorrida que estamos haciendo, que es bastante amplia, Tommy, hemos visto, por lo menos en todas las cuadras, un allanamiento. Sí. Era lo que estaba justamente intentando recordar. Digo, ¿hay alguna manzana en la que no se allanó? Y difícil no ver una manzana no allanada, por así decirlo. Emi, recuerdo, me hacen recordar la reunión que nosotros anunciamos y decíamos el lunes. Claro. Reunión de la fuerza policial, de las principales... cabezas, las principales, las y los principales actores de la fuerza provincial reunidos en diferentes puntos, imaginamos planificando esta actividad, o tal vez poniendo en conocimiento y haciendo la previa este accionar. Sí, efectivamente, sin lugar a dudas que mucho tenía que ver justamente esta reunión realizada días atrás en Jefatura Central de Policías, en donde, todas las autoridades, por así decirlo, de las fuerzas, habían estado, por así decirlo, convocadas para justamente con el objetivo de quizás tener esta gran operatividad en el día de la fecha. Bien. ¿Continúan? Sí, Tommy. Sí, tenemos la certeza acá que en instantes vamos a tener la palabra de el comisario mayor Sergio Chareu, quien está a cargo en estos momentos de la unidad regional número 1, así que le vamos a agradecer muchísimo la deferencia que ha tenido en por lo menos respondernos, así que le mandamos un saludo para él y ya vamos a estar hablando con él justamente. Muy bien, bueno, gran trabajo allí, tanto Tommy como parte del equipo, como Manuel también, que está allí obviamente trabajando en la recorrida. Un abrazo para Armando también, bueno, para todo el equipo que está trabajando allí en la zona, que nos está llevando toda la información y nos están contando qué está pasando, ¿no? Miren, chicos, sí. Nosotros nos vamos a meter en una zona en la que, al menos en una cuadra, hay 5
a 6 allanamientos aproximadamente. Es una cantidad impresionante. A ver, en esta zona, en esta especie de pasillo que se ha tornado aquí, la cantidad de allanamientos en simultáneos. Este es el barrio que en algún momento había sido usurpado, como lo habíamos mencionado en horas de la mañana, mejor dicho, y aquí es donde se está llevando justamente el procedimiento policial. Bueno, seguimos recorriendo y seguimos en este recorrido que estamos haciendo para aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, estamos como La Finura FM Radio. Van a ver que la policía está apostada en esta cuadra que estamos viendo ahora, por lo menos en 2 o 3 domicilios. Bueno, vemos allí dialogando con algunos vecinos también, imaginábamos haciendo algún tipo de consulta, pero gran operativo. Yo no sé cuántos oficiales estarán predispuestos en este operativo, pero hemos visto un gran número de efectivos policiales, efectivos del COAR también, personal del DRIM, personal de investigación. Hemos visto al menos 2 colectivos realizando este tipo de movimientos. Bueno, vemos allí obviamente el paso del DRIM especializado. La verdad que es una imagen que muestra un poco el accionar y el trabajo de la policía. ¿Cuántos efectivos, Tommy, por lo menos lo que tenemos nosotros en cuanto a información? Se habla de aproximadamente unos 250 efectivos que están abocados, por lo menos a esta zona, a la zona sur de la ciudad. También cabe destacar la predisposición y la contribución de aquellas personas que han hecho de testigo allanamientos, que se habla que también fueron aproximadamente unas 35-40 personas que estuvieron contribuyendo con el personal policial y también en definitiva contribuyendo con la sociedad en sí, porque son parte, ¿no?, de colaborar con las fuerzas policiales para llevar a cabo estas medidas. Bien, bueno, seguimos con la recorrida allí en este gran operativo de allanamientos en barrios del sur de la ciudad capital. Y allí, mientras está amaneciendo, mientras el sol de a poco se nota y mucho en la ciudad, por las imágenes que también nos está llegando desde el móvil, vemos este gran operativo que se ha montado en la zona sur de la ciudad capital, buscando, como decíamos, en minutos nada más, vamos a confirmarlo, pero se habla de puntos en los que se estarían tratando de desarmar personas que hayan fabricado armas caseras, algunos pedidos de captura. Bueno, es un gran despliegue que se está dando en esta zona. Bueno, mirá, datos y algunos mensajes que nos van dejando la audiencia, me quedo con algunos. Anoche entraron a robar a mi casa, estaban armados, la policía estuvo al toque en mi casa, a una cuadra de ahí. Bueno, marcando el rápido accionar de la policía y también zona en la que hoy en este momento se está produciendo este rastrillaje y este accionar de la policía con este mega operativo. En minutos nada más, el subjefe de la Unidad Regional 1 estará hablando con nosotros, quien está a cargo de este operativo, para contarnos en detalle lo que han podido encontrar en estos operativos, si han sido positivos. Tenemos un tremendo despliegue, despliegue en la zona. Con las motos que van y vienen a diferentes puntos donde ya se han hecho los allanamientos. Está, obviamente, el equipo de la policía seguramente haciendo las actuaciones correspondientes en este tipo de tareas. Y es allí donde estamos viendo ahora, en algunas calles por ahí se opta por cortar el tránsito, teniendo en cuenta que se está trabajando con la policía. Y por ahora no hemos visto detenidos, Tommy, ¿no? Bien, bueno, Tommy, imaginemos que charlando. Está recabando información. Buscando información, sí. Exactamente. Hablábamos, Tommy, de que todavía no se han visto detenidos. Esto debe ser porque están trabajando todavía en el interior de los hogares, ¿no? Bueno, disculpen, chicos, que es prácticamente imposible escuchar, pero tenemos entendido que se ha hecho efectivo, por lo menos, la detención de otra persona, la cual poseía en su poder estupefacientes. Esto ha sido hace y un arma de fuego también. Ya es la información que nos está llegando también. Es clave también el accionar policial, y como vemos el gran despliegue en estos momentos, ¿no? En esta vivienda, barrio Padre Mujica, en esta ocasión estamos frente al descampado, frente a la parte principal justamente de dicho barrio. Los vecinos también
que quedan asombrados, ¿no? Por así decirlo, con el accionar que se está llevando adelante. Bueno, gran laburo, Tommy, de nuestro móvil, gran laburo de todo el equipo allí, mostrando la recorrida prácticamente que están haciendo los efectivos desde el minuto a minuto, desde el interior de los barrios donde se está llevando a cabo este operativo y donde, a ver, Tommy, por lo que vemos, por lo que nos mostrás, prácticamente un acceso exclusivo el que tenemos nosotros para contar esta recorrida, para mostrar, porque en esta pequeña recorrida que ustedes están haciendo por el interior de los barrios, solo estamos nosotros allí recorriendo prácticamente a la par de la policía. Efectivamente, eso es importante remarcar, único medio recorriendo las calles del barrio Padre Mujica, porque también hay que remarcar que persona ajena al barrio, por así decirlo, no está permitido el ingreso para tampoco entorpecer la labor policial, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Agradecemos también la diferencia que han tenido las fuerzas de no molestando o no interrumpiendo absolutamente nada, poder hacer esta recorrida y mostrar el gran despliegue, que es justamente la idea de esto, es mostrar el trabajo que está llevando adelante la policía, porque acá ya lo consultaremos cuando podamos hablar en algunos minutos nada más con el subjefe de la Unidad Regional 1, pero hay un trabajo desde la investigación, sí, señor, hasta la ejecución de los allanamientos, hay un trabajo impresionante, ¿no? Que pasa por distintas áreas y que termina derivando en estos allanamientos que han sido muy puntuales, muy específicos y en los que la policía por ahora ha tenido resultados positivos a través de las investigaciones que han hecho también. Otro de los puntos, Tommy. Sí, efectivamente. Barrio Néstor Kirchner nuevamente, otro de los allanamientos, colaboración de personal de la División Canes, aquí en este lugar, como así también del Grupo COAR, tres unidades del Grupo COAR, que e infantería, digo, que ya, por así decirlo, accionaron en una nueva vivienda. Bien. Bueno, ¿es sobre una sola vivienda allí o estamos en o es más de una en esta zona? Sí, fueron dos. Primero, dos. Una y ya acaban de accionar en otra más. Esa información importante también, teniendo en cuenta que, no se rompen... Lo perdimos a Tommy, lo vamos a recuperar. Bueno, estamos en la recorrida por diferentes barrios, por diferentes lugares... En el sur de la ciudad, mostrando un mega operativo más de 250 efectivos involucrados. El dato que tenemos, ya hay algunos detenidos, se han secuestrado en este mega operativo, armas tumberas, algunos detenidos que tienen que ver y están vinculados a la venta ilegal de estupefacientes. Bueno, lo tenemos de vuelta, Tommy. Sí. Ahí está, chicos, perfecto. Bueno, lo que decía es que también en todos estos allanamientos hay... hay una correspondiente orden judicial, una orden emanada también por un juez, por lo tanto, claro, la certeza de los mismos está, ¿no? Sí, por supuesto, y es el trabajo que estamos hablando de la policía en este gran despliegue, en este recorrido que estamos haciendo también por los diferentes puntos, ahí vemos al personal del COAR trabajando también en los efectivos. Bueno, y la policía que se encuentra con un gran despliegue también de sus vehículos, ¿no? Motos, de sus camionetas, los móviles. Hemos visto, como decíamos más temprano, la Traffic, el colectivo de la policía para poder llevar a todos los efectivos que hacían parte de este allanamiento, de estos allanamientos, ¿no? Aquí trabajando personal de lucha contra el narcotráfico. En esta ocasión están justamente recabando datos pertinentes con testigos para poder accionar en una vivienda en donde se ha encontrado estupefacientes. Bueno, en esta recorrida nos vamos encontrando con lo que está sucediendo en cada uno de los hogares donde se están realizando los allanamientos. Sí, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esto, con lo que se va encontrando a medida que van ingresando a los allanamientos, porque también en algunos casos será por una cuestión y derivará en otra también. Claro, ¿no? Y además imagino... la policía, a medida que va ingresando, comienza a recabar información e inmediatamente esa pista o esa información lo lleva hacia otra certeza. Entonces, bueno, vemos allí cómo trabaja, cómo es el operativo y cómo es la distribución de las tareas. Allí está el colectivo que hacía referencia a Emi, el que veíamos en un principio. Bueno, uno de los tantos vehículos que trasladó a los
más de 250 efectivos que están abocados en este mega operativo. Nos decías, Tommy, lucha contra el narcotráfico, División Dream, División Canes, bueno, entre otros, ¿no? Vemos allí el piloto del dron también. Sí, efectivamente es la persona justamente encargada de registrar todas las imágenes de este procedimiento policial. Es otra de las personas que está encargada, por así decirlo, de las unidades especiales en cuanto a el registro de imágenes y demás. Bien, bien. Bueno, todo esto que va a servir del material para luego poder hacer las revisiones pertinentes de todo lo que se ha encontrado y demás, ¿no? Bueno, se sigue recorriendo la zona. Nosotros también vamos a seguir haciendo un recorrido por estos lugares de la zona sur de la ciudad capital. Es un gran operativo. 25 serían los allanamientos, más de 250 efectivos, todo el equipamiento de la policía y la tecnología abocada a estos allanamientos, uh-huh, que por ahora han sido todos con tranquilidad, Tommy. No tenemos ninguna resistencia, por lo menos hasta lo que sabemos nosotros. Tal cual, tal cual. La verdad que han accionado con... A ver, también es una hora estratégica, eso hay, claro, que tenerlo en cuenta. Es importante, pero en ninguno hubo que ejercer violencia, por así decirlo. Tommy, recordemos que esto comenzó pasada las 7:30 de la mañana. Sí. Sí, me dan 2 segundos por off. Tengo una, sí, información de último momento. Bien, lo vamos, bien, a chequear, bien, con, dale, la producción. Lo dejamos en producción con la producción a Tommy. Y nosotros seguimos contándoles lo que tenemos hasta ahora. Estos allanamientos son, sí, 25 serían. Vamos a poner en potencial porque en minutos vamos a estar en comunicación con los oficiales y comisarios que nos van a dar la palabra oficial de lo que ha sido estos allanamientos. 25, gran operativo de la policía de la provincia, con todas sus divisiones, trabajando en cada punto, allí buscando la información exacta de lo que está sucediendo para contarle a la población a qué se debe, por qué se debe, qué se está buscando con este accionar de la policía, que obviamente felicitamos, ¿no? Ha sido una gran tarea, un gran trabajo. Tommy. Sí, regresamos entonces. Tenemos una información importante, una información un poco alejada justamente del casco de la capital pontana, pero ya vamos a estar trabajando en esto. Vamos a estar trabajando en esta información porque tiene relevancia por el hecho de que involucra un importante siniestro vial, pero ya lo vamos a estar comentando esto también. Bien, bueno, atención entonces a... Ya no tiene mucho que ver con esto que le estamos contando ahora, sí, 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 pero es importante la información de un siniestro vial que nos va a adelantar Tommy en minutos nada más, buscando más información. Este gran operativo de allanamientos allí en la zona, en barrios de la zona sur de la ciudad capital. Vemos el momento en el que la policía ha ingresado a estos domicilios donde se han realizado los allanamientos, y en el recorrido que hacíamos hace minutos nada más, podíamos ver, por ejemplo, en una cuadra, sí, 3 o 4 allanamientos. Al menos, a la vez. En simultáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, como decía Tomás, más de 250 efectivos puestos a disposición para este allanamiento. Zona Sur, entre ellos Barrio Padre Mujica, vemos allí División Dream, vemos, bueno, entre otros, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo y qué se está llevando a cabo? Sí, Tommy. Sí, muy amablemente nos acaba de comentar aquí el jefe de la Unidad Regional Número 1, Sergio Charegu. El trabajo es arduo y lo que prefiere es por ahí recabar toda la información, así que en unos minutos vamos a tener su testimonio. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, bien, bueno, gran laburo. Vamos a hacer lo siguiente. Te dejamos allí, Tommy, para que sigas trabajando. Nosotros vamos a continuar con el programa y en minutos volvemos para ver si podemos llegar, sí, a tener, sí, la, sí, palabra del comisario y poder hablar. Sí, entendemos obviamente que todavía se están haciendo las infracciones, se están labrando los actas, obviamente que hay un trabajo que está realizando la policía, así que en minutos volvemos, Tommy, con más información. Dale. Listo, chicos, regresamos. Abrazo gigante para ustedes. Nosotros continuamos desde aquí, desde la zona sur. Abrazo. Abrazo. 8 de la mañana, 50 minutos. La noticia de último momento. Único medio trabajando allí en los allanamientos en los barrios de la zona sur de la ciudad. Más de 25 allanamientos, 250 efectivos serían aproximadamente los que están trabajando allí en la zona. En minutos volvemos para contarles más.